Muy buenas a todos mis queridos limitantes, bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es terminar lo que nos falta de Mega Man X Ultimate Armor, Mega Man X 2 Ultimate Armor. Vamos a hacer las cosas que nos faltaron, que sería enfrentarnos a los Headhunters y ver, sacar, obviamente recuperar las partes de cero y sacar el Shoryuken. Eso es lo que vamos a comprobar acá. A ver si es que se puede hacer esa mecánica rescatando las partes de cero, a ver en qué cambian los patrones de juego de los Headhunters. A ver cómo varía la jugabilidad. Así que eso, sí, si se preguntan por qué estoy con esta temática estilo directo y es un video, es simplemente para mantener el... lo mismo que hicimos con el... ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó el nombre. Los directos de las miniserial que hicimos de Mega Man X Ultimate Armor, he dicho. Solamente es para mantener el estándar, una temática igual. Así que eso. Así que me van a ver enfrentándome a los Headhunters. Puede ser que esté con mejoras, sin mejoras. Ahí tengo que ver cómo lo voy a hacer. Por lo menos voy a tener a dos enemigos ya eliminados. Así que eso, lo estamos viendo cuando ya derrotemos al primer Headhunter. No sé quién va a ser, cuál voy a elegir primero. Voy a mostrar esto, es que tengo que jugar literalmente todo de nuevo para no tener problemas con... ¿cómo se llama esto? Con el juego. ¡Ey, me pegó al final! ¡No me pegues! ¡Arriba! Quiero hacerle un Nova, no, pero bueno. Vamos a verlo cuando ya estemos llegando ya a los Headhunters. Nos vamos a ver nuevamente. Así que eso, por eso está así con esta temática igual. Nos estamos viendo en un ratico más, chicos y chicas. Nos vemos en unos 3-4 segundos más. Ok, mis limitantes, espero que estén bien, ya estoy de vuelta ya. Como pueden darse cuenta, tenemos ya dos enemigos eliminados. Tenemos para ir a distintos lados, ya sea a matar a Violet, a Serf, a Violet, a Águile y a Serges, para ver y comprobar las cosas. Podemos ir a ver a matar a... ¿cómo se llama esta? La zona de Flame Stein, a matar a Águile, al Alligator, a matar a Violet o a Magna Centipede, creo que es el de acá. Sí, Magna Centipede, el de nuestro querido viejito. Estos son lugares que podemos acceder, esa es la ventaja, porque pueden haber lugares que no podemos acceder, como la de Ostrich, que no se puede acceder, pero bueno. Sí, puse un password, como pueden darse cuenta que me da todas las cosas y solamente mató a dos. No sé, es un password que tenían anotado en una agendita, así que eso. Vamos a ir con... no sé, vamos a ir a mi nivel favorito, al de Alligator. A ver cómo nos baila, a ver cómo pelea, si algo cambia, si no cambia nada. Si el Juja Hoss hace algo diferente después, si nos dan el Churuka o no nos dan el Churuka. Así que eso es lo que en verdad me interesa saber. Si que tenemos el Churuken o no. Y a su vez ver si es que los patrones de estos dos personajes cambiaron. Si se dan cuenta, tengo los cuatro tanques, tengo las corazones a full. Solamente me falta lo que es el... los enemigos. Eso, ahora vamos a poder ver la Raid Armor. Algo que nos vimos en el último video de este juego. Porque pudimos ver la Raid Chaser. Ahora vamos a poder ver la Raid Armor en su esplendor. Con el spray nuevo de... ¡mírenme! No soy Iron Man, con ese traje raro. Raro. ¡A
humanos. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde estaba, la verdad. Creo que estaba por aquí arriba. A ver cómo nos baila. Muerte, pajarito. No, ¿por qué me pegas? Estaba acá arriba, si no me equivoco. Y aquí está. Creo que este es Violent. ¡Violento! Ahí está. A ver qué nos dice, si es que dice lo mismo. Sí, nos dice lo mismo, creo que el patrón va a ser igual. No, qué cosa. Sí, creo que no cambia mucho. Sigue siendo igual. A ver si le hacemos Nova, si le pega. Creo que no tiene mucho cambio como Edge Hunter. Sigue siendo igual. ¡Le toman drill! No, me equivoqué de lado. Solamente que veo que salta más. No es tan... ¿Cómo se llama esto? Que se queda tanto rato quieto. Tiene más movimiento al parecer. Bueno, así lo siento yo. No sé cómo lo encuentran ustedes, pero yo lo encuentro así, que tiene mayor movilidad. Vámonos. Y muerto. Ok, uno menos. Uno menos. Adiós, amigo mío. Tenemos la Zero Parts. Tenemos el pecho. Ok, ¿qué pasó acá? Explotó todo. Pero bueno, ya tenemos una parte. Es el atardecer. Así que, bueno, vamos a matar a este bicharraco. De mi parte voy a matar al alligator. Y nos estamos viendo en un ratico más con el siguiente muchacho. Así que eso. Ok, vamos a ahora a ir donde los muchachos... Bueno, les cuento. Pasa que por motivos de que se bugueó, no sé qué pasó, los Maverick Hunter, los Edge Hunter, perdón, no me aparecieron en las zonas que tenían que aparecer. De la nada desaparecieron los dos, así como de... Y no estaba grabando en ese momento, como estaba peleando con Alligator, no estaba grabando. Es como de, what? ¿Por qué? Así que decidí iniciar de nuevo, poniendo un password donde me quitaba el tanque y un corazón. Así que no está full, por así decirlo, pero eso. Ahora vamos contra contra Sergio, que está en el mundo de la cabra loca de... la cabra demoníaca que no hizo sufrir en el modo normal de juego. Te odio, maldita oveja. Así que vamos a ir por él, que está aquí, justamente acá. Maldita cabra loca de... Venga. Rompe aquí, rompe acá, rompe aquí, rompe acá. Gracias. Así que vamos a ir contra la cabra loca, que está acá. Zerges, ¿eres tú? Si es así, identifícate. Quiero ver cómo va a ser el patrón de este bicho. Este es el que más me llama la atención, porque increíblemente a Violent no le hicieron nada. ¡Ajá! Los Novas sí sirven. ¡Woo! Y le quitan por lo menos algo. No es tan Psycho Killer como los Maverick. En general, el Nova Strike se sirve. Pone las granadas que quieras, amigo. El viejito simpático va a morir a manos de un Nova Strike. Y muerto. Está cerca, es eliminado. Adiós. Tenemos una parte nueva de Zero, que sería su cabecita. Listo, ahora tendré que matar al ¿cómo se llama esto? Al desgraciado de esta oveja. Así que lo voy a hacer a solas eso. Así que lo estamos viendo en un ratico más, gente.
cuando ya derrotemos a Águile. Y veamos qué pasa, si es que podemos obtener el Churuken, si es que no se puede. Así que nos vemos en un ratico más, como 2 segundos para ustedes. Para mí, como 25 minutos. Ok, ya vencimos la cabra loca. Ahí está la cabra loca. Ahí está el password. Y ahora nos queda solamente un general en el mundo de Magna Centipede, un mundo que me encanta mucho. Voy por ti, vamos a pelear. Magna Centipede, un personaje que me gusta mucho, me gusta su nivel. Es bonito. Es relajado, no tiene tanto problema. Solamente las alarmas. Y el dragón, creo que se llama el... ¿El bicho? No sé cómo se llama. ¡Ah! ¡Casi me muero por presión ahí! Otra vez casi me muero por presión. Y pam 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 pam. ¿Cómo se llama esto? Solamente nos queda uno. Al parecer los Headhunters no cambiaron. No les cambiaron nada. Están siendo iguales. Solamente tiene un pequeño patrón pequeñito, por lo que se veía con, por ejemplo, con Violent, se veía que era un poco más rápido, más dinámico. Con Serges sigue siendo igual, solamente que creo que ahora saltaba más, por lo que pude notar y percatarme, saltaba mucho más. Y con Águile hay que ver qué pasa, solamente quiero ver ahora si es que podemos tener el Choryuka, que es lo que en verdad me importa. Y por lo menos tengo que admitir que hacer que se le afectó el Nova Strike, algo que pensé que no le iba a afectar. ¡Córrele! ¡Entrale! Tienes que llegar antes. Tienes que llegar antes. Tienes que llegar antes. ¡No! ¡Que no se cierre! ¡No se cierre! ¡No se cierre! ¡No! ¡Se cerró! ¡Se cerró la puerta! ¡No puedo avanzar! Voy a tener que morir acá. Se cerró la puerta. No. Muerte por cubo, muerte por cubo, muerte por cubo. Se me cerró la puerta, así que tengo que volver a iniciar esa parte. Por obvias razones. ¿Cómo voy a avanzar si es que está cerrada la puerta? Era aquí, si no me equivoco. Luego era aquí. ¡Llegale! ¡Hurra! 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 ¡Ah! ¡Llegué justo! ¡Hurra! Ah, bueno, perdón por esto. Me exalto siempre cuando juego a Mega Man. Ah, a ver cómo nos fue con Águile. Hasta mi mascota me queda mirando con cara de ¿what the fuck? ¿Qué le pasa a este humano? Ahí está, Águile. A ver, creo que va a ser el más normalito, va a ser igual que el otro. Sí. Hace tu... Ok, ahora lo hace más en medio. No lo hace tan arriba. Sigue siendo igual. No, a los Hunters definitivamente no le hicieron nada. No le hicieron casi nada. No le hicieron nada. Siguen siendo los mismos Hunters de siempre. Hunters de siempre. Ahora solamente me queda derrotarlo. Y la ventaja es que puedes juguetear con el Nova aquí, con los juegos de ¡ah! ¡Muere Nova! ¡Ah! ¡Muere Nova! ¡Ah! ¡Muere Nova! Pero ya tenemos todas las partes de los cerritos. Así que solamente nos queda ir por lo que nos falta, que es un tanque, que es matar a este bicho de acá y todas estas cosas. Así que eso lo voy a hacer a solas. Lo estamos viendo en un ratico más, perdón por esos cortes, pero solamente muestro lo que en verdad quería ver, si es que le habían cambiado algo a los Headhunters. Y ahora a ver y comprobar el Churuken, a ver qué pasa. Ya tenemos las partes de cero, falta sacar el tanque que nos falta, el corazón que nos falta y las habilidades. Así que nos estamos viendo en un ratico más, chicos y chicas. Ok, chicos y chicas, ya estamos acá en la base de los Headhunter, o la base 5 mejor dicho. Así que
eso, vamos a ver qué pasa cuando llega la parte 2 contra Zergas, contra el viejito que está acá abajo, justo acá abajo, no, aquí le... Porque ahora tenemos que matar a Violet que está ahí arriba, tenemos que matar al viejito. A ver qué pasa, qué sucede. Ah, tenemos todo ya. Tengo todo, la verdad, tengo todas las cosas, eso es lo bueno, la ventaja, de verdad. Me siento bien de tener todas las cosas de nuevo. Sí, me puse a jugar un rato, no puse password ni nada para hacerlo más rápido. No, me puse a jugar. Así que eso, chicos, nos estamos viendo en un ratico más. A ver qué pasa, qué sucede con el Shuriken, a ver si es que se puede obtener o no. Nos vemos en un rato más. Ok, ya estamos en la parte de Águile. La verdad me había equivocado en la parte donde dije anterior, de que había dicho Serges, y no, tenemos que ir acá a la parte de Águile. Ya con todas las cositas. A ver cómo nos baila para derrotar a estos muchachines y obtener el... What the fuck, se dancó. ¿Se briqueó? ¿Por qué? ¿Por qué se briqueó? ¡No! ¡Se briqueó el juego! ¡No te creo! Ok. Como pudieron darse cuenta, en el fragmentito anterior, el juego se briqueó. Lo que tuve que hacer es cargar un estado antes de llegar acá con estos desgraciados. Se briqueó de nuevo. ¿Por qué se briquea? Se briquea con este enemigo, es como de aquí se briquea. No sé si es por las partes de cero, porque este es el save state. Miren, este es el save state, si no me equivoco, es el número 3. Este es el número 3, el que hicimos acá. No sé por qué se briquea, no tengo idea. Pero este es el que tenemos sin las partes de cero. Si se fijan, se supone que no tienen que estar las partes de cero activadas ahora. Ahí están las partes de cero, entonces activadas. Déjenme quitarlas porque tuve que ocupar el truco para ponerme las partes de cero. Si se fijan, ahora no las tengo. Así se supone que es la parte normal. Pero se briquea. Aquí se briquea el juego. Les vamos a cargar el estado 3. ¿Qué es el estado de acá? No sé por qué se está briqueando el juego, pongámosle. Ahora sí que no tienen que estar las partes de cero. Ahora sí que sí. Ahí está el estado original. Recibo daño y se briquea el juego. Se quiebra. Ok, hora de meter manos entonces a... Con esto voy a buscar un truco que creo que lo tengo anotado acá. Sí, aquí está. Voy a ponernos así. La verdad no es algo que me guste. No sé por qué se briquea tanto. Tuve que ponerme el modo invisible. La verdad, lo lamento por esto que está pasando ahora. No sé por qué se habrá briqueado el juego con el recibir un daño. No tengo idea por qué. Pero y tuve que ponerme el modo invisible. O sea... Wait, ¿por qué? Me caí ahora por estar mirando otra cosa. Me da rabia, me da lata y me da rabia de que se haya tenido que llegar a este nivel. Más que nada esto es por la pura ciencia, por así decirlo. No sé por qué se habrá briqueado así el juego. Recibo uno de daño y el juego se... ¡Ah! ¡No! ¡No quiero! ¿Por qué? No tengo idea. Bueno, cosas del juego. Me da rabia, me da rabia porque iba todo tan bien, de forma natural. Pero bueno, ahora vamos a aprovechar con esto, hacerlo rápido. Y nos vamos a quitar el truco acá, porque qué tiene que hacer, no puede ser invisible. Y vamos a comprobar, a ver si es que no se briquea nuevamente. Ahora. A ver, tenemos todo y no hay cápsula de cero. Definitivamente no hay Shuriken. No hay Shuriken, pero hay briqueos, así que... solamente queda comprobar una cosa. En el escenario con Águile, voy a hacer un save state aquí, porque conociendo mi suerte, esta cosa se va a terminar briqueando nuevamente. Creo que ahí estoy haciendo un save state. Se termina briqueando. Voy a recibir uno de daño. Ven, se briquea al recibir uno de daño.
Esto pasa con el sistema anti-piratería y anti-cheat, creo que tiene el cartucho. Que descubrió que es un juego alternativo. Porque eso así funciona en esta cuestión de protecciones que te bloquean el juego. Así que eso, voy a ver cómo nos baila con cero. A ver qué pasa, si es que aparece el combate, si es que... No sé, la verdad, ahí tengo que ver qué pasa. Así que vamos a verlo juntos. Vamos a poner el truco de invisibilidad. Me da rabia, me da pena que haya pasado esto al final. Voy a cargar el último estado, que es el 6. Ya vimos que no hay Choruken. No se puede adquirir. Es una lástima. Porque es una habilidad que a todos nos gusta ver en el juego. Y aquí no está. Así que eso. Da rabia. También me da rabia esta parte del final que se esté briqueando mucho. Así como de que el juego. Briquear, para los que no saben, briquear es quebrar. Es de Breaker, Code Breaker y todo eso. El juego está roto. Se activó el modo anti-chat con el... Con... Cuando recibes un daño. El modo anti-trampas, mejor dicho. O el modo anti-piratería. Del... ¿Cómo se llama esto? Del X2. Que literalmente no lo hace como lo que hicieron en X1, que te llevaba al nivel 1. No, aquí el juego literalmente se briquea, se congela al recibir uno de daño. Uno de daño y el juego se briquea. Pero bueno, por lo menos descubrimos algo nuevo. Nunca me había saltado esa cosa. No sé si es por la pila interna tampoco del juego. O como tomándolo en la consola. Es como, mira, la consola está prendida hace un chingo. Así que el juego se sobrecarga. Que lo dudo. Así que... Vamos ahora contra el cerito. Con el ju-ha-ho. Modo chetado, obviamente, nosotros. Y a ver qué pasa, porque este es el último final. De nuevo, chicos, esta parte final no quería hacerla así. Ya vieron ya lo que pasó. De corazón, quiero pedirle disculpas por este problema que pasó con la ROM. Que se briqueó. Así que... Eso, vamos a ir contra el Jukakos. ¡Oh, no! ¡Son los 8! ¡Se me había olvidado los 8! ¡No! Bueno, voy a matar a los 8, así que... ¡Después nos vemos contra el Jukakos! Hola, gente, volví. Ya estamos en la parte final contra el Jukakos. A ver qué pasa. Solo antes para comprobar esta última parte, para no quedarnos con la duda, si es que hay un cambio, si hay algo diferente. Como saben, tenemos el problema del freak del juego, así que por eso no me hacen daño las cosas, excepto que sea traición. Si algo me toca, si un pixel me toca de daño, el juego se congela, se rompe en tres piezas. Y no podemos comprobar esta última parte, que es con cero. Solamente nos falta ver eso. Tenemos las partes de cero. ¿Qué es eso? Vamos a la parte final ya. Con el Jukakos. Y llega Sigma con cero negro. Ok, llega con fake cero a las andadas. Y es cuando nuestro querido cerito llega a ayudarnos. ¡Listo! Sí, no cambia nada en esta parte. Pero bueno, ya comprobamos lo que queríamos comprobar. No hay Choruken. No hay... algo nuevo con cero. Si es que lo rescatamos. Los Ice Hunters no cambiaron nada. Y eso. La verdad... El juego está bien completito. Tiene de todo. Tiene de todo. Y solamente ahora queda pelear contra el pelón. Pero el pelón me la... ¡Ah! Solamente queda el pelón. Pero el pelón de... Bueno, da lo mismo. Como tenemos este truco de... De ser invisible. Que es lo único malo, como les dije. El pelón no te puede hacer daño. Así que... Eso. La verdad... Me gustó mucho el... Hackrom. Ahora lo vimos al 100%.
Ya está completo todo, así que eso, lo estamos viendo en un siguiente directo, en un siguiente video del canal, chicos y chicas. Así que nos estamos viendo, se cuidan, tengan un excelente día, chao, chao, bye, bye.